Muy buenos días a todos, buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Realmente es un gusto y un verdadero honor poder compartir con ustedes pequeños conocimientos o pequeñas experiencias referente a este tema, que en lo personal creo que ya estamos un poco contra el tiempo en cuanto a que debería haberse realmente posicionado más en todos los países de la región, hablando de Iberoamérica. Hay algunos que lo manejan mucho mejor que otros, pero creo que no está de más socializarlo y no está de más poder difundir el conocimiento, no solamente a nivel de entidades técnicas gubernamentales de control o instituciones privadas que tienen una infraestructura y obviamente un conocimiento, inversión en recursos, en tiempo para poderlo desarrollar, sino que también a nivel de todas las empresas, las pymes, pequeñas empresas que puedan a su vez implementarlo. ¿Por qué no conocerlo? ¿Por qué no tener un criterio? ¿Y por qué no, por su cuenta, cada uno seguir desarrollándolo? Me gusta siempre empezar mencionando que todo lo que vemos aquí en cuanto al conocimiento, pues el conocimiento no es estático. Lo que hoy conocemos, lo que hoy sabemos, los que estamos dentro de esta área muy interesante y que tiene una gran proyección de desarrollo de los próximos décadas, en cuanto a prevención del lavado de activos, sabemos que el conocimiento no es estático, es dinámico y lo que hoy estamos aprendiendo poco a poco seguirá evolucionando, poco a poco seguirá incrementándose, analizándose y habrán cambios. Y eso es bueno. Eso es bueno porque significa que esto seguirá mejorando en beneficio de qué, de las instituciones, de las empresas, de los procesos de control. Aquí voy a tratar de mantener un punto de equilibrio en el enfoque, porque si bien primordialmente me interesa que las instituciones privadas del sector privado puedan adquirir estos conocimientos y puedan, por su cuenta, empezar a desarrollarlos posteriormente y, ¿por qué no implementarlos con mayor eficiencia y superar lo que vemos hoy? Por otro lado, también son puntos importantes y relevantes en cuanto a cómo se deberían, cómo po podrán establecerse controles efectivos a nivel de lo que le conviene a la sociedad, obviamente por las instituciones encargadas de velar por el mismo. Recordemos que del otro lado también las organizaciones criminales o también aquellos que buscan de una u otra manera burlar las normas, los procedimientos, los procesos implementados por las instituciones, sean del sector real o sea del sector financiero, pues también se preparan mucho. Entonces, el tema demanda para aquellos primero, en primera línea, oficiales de cumplimiento que están el día de hoy, o también del sector contable tributario y también abogados, juristas que están en esta materia aprendiendo cada vez más, todos estamos aprendiendo cada vez más, nos sigamos esforzando día a día. Un poco comentarles de quién soy yo a nivel de Ecuador, pues soy de esta linda tierra que quiero mucho, que en la cual me pertenezco. En este momento ejerzo una función transitoria importante como director nacional de prevención del lavado de activos de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Como toda función pública, pues estos puestos son temporales. Lo importante es que quede el legado, que queden los procesos, que queden fortalecidas las instituciones y cuando toque tomar la posta, porque el que continúe, pues lo supere. De eso se trata, que lo supere, que lo mejore. Entonces, todo lo que se deja implementado en cuanto a procesos, de acuerdo a la situación, a la foto, a la realidad, es importante irlo mejorando y cambiando día a día. He tenido la oportunidad de hacer una maestría en negocios internacionales de la Universidad de Santiago de Guayaquil, justamente con la mención y la tesis del lavado de activos en el Ecuador, en el sector de exportación, economista de la Universidad Católica, y tengo, sí, algunos años, bastantes diría yo, o al menos bastantes para mí, en cuanto a estar estudiando sobre el tema del incremento patrimonial no justificado, y obviamente haberlo conectado con procesos de control de lavado de activos. Como le dije en su momento, quizás no es una materia tan nueva. Algunas instituciones técnicas sí lo manejan, de lo que he podido estar revisando en varios países, pero ¿por qué no empezar a aterrizarlo y acoplarlo también al sector real, a las empresas, a las inmobiliarias, a las constructoras, aquellos que sean y las que no sean sujetos obligados? Ojo, porque esto también sirve para todos. He tenido la oportunidad de trabajar también en la administración tributaria, que considero
que si bien el enfoque o el conocimiento tributario, unos dirán, no es lo mismo que el conocimiento en materia de prevención de lavado de activos, yo diría que son casi hermanos gemelos. Cuidado, y a la vez una oportunidad porque el conocimiento de lo uno favorece, da potencia realmente al éxito en cuanto al desarrollo del primero. Pero bueno, entrando en materia, la auditoría forense patrimonial, ¿por qué? ¿De qué hablamos con la auditoría forense patrimonial? Suena muy bonito, ¿ya? Pero hay que aterrizarlo y hay que hacerlo pragmático. ¿A qué nos referimos y qué vamos a hacer con la auditoría forense patrimonial? Y para esto hay que entender primero qué es el patrimonio. Entonces, tenemos diferentes conceptos de patrimonios muy generalizados. El típico, el más sencillo, quizás el contable. El patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos, sí, pero en sí, ¿qué es el patrimonio? ¿Y por qué es tan importante hoy en día, no solamente en materia de prevención de lavado de activos? Vamos a ver algunas situaciones legales, de normativas y de controles que los países ya se están acogiendo, como la ley de extensión de dominio. Entonces, donde el entender técnicamente, jurídicamente también, pero técnicamente, sobre el patrimonio y poder tener una lectura clara de los estados financieros, de una empresa, o la radiografía financiera de una persona natural, persona moral, se lo dicen en otros países, persona jurídica, compañías, es importante a la hora de poder establecer y entender cómo funciona y cómo podemos detectar, qué es lo que queremos detectar, señales de alerta. Entonces, el patrimonio es en sí lo que posee ya directamente la persona, lo que está a título de la persona. Decirlo en términos sencillos, muchos de los que nos acompañan el día de hoy no son necesariamente del área contable, y a mí me gusta ser un poco más práctico a la hora de exponer dentro de las conferencias que he podido dar la oportunidad de expresarlo. Entonces, es lo que ya tiene la persona natural, el patrimonio. Obviamente, el activo es lo que puede estar a nombre de uno, pero lo puedo deber, puedo tener una casa, pero puedo deber la mitad. ¿Cuánto va a ser mi patrimonio? La otra mitad de la casa, la otra mitad de la vivienda. Entonces, ese valor neto que es el patrimonio es importante entenderlo, analizarlo y ver cómo va evolucionando a través de los años para poder hacer una debida diligencia, tanto del sector privado, sujetos obligados, que cuenten con la información y dentro de sus normativas, sus leyes de cada país, el alcance que demande la obligación a la que están sujetos dentro del análisis, como también de los respectivos organismos de control, que no solamente son aquellos en función de prevención del lavado de activos, porque aquí abro el abanico, si bien es una herramienta poderosa para combatir, detectar, hacer filtros, enfocarnos en procesos, de riesgo, con el tema del lavado de activo, también sirve para otro tipo de control, entre esos el tributario, que no lo dejo de lado, poder entenderlo y poder acoplarlo. ¿Está relacionado con la debida diligencia? Pues obviamente está relacionado con la debida diligencia, de eso se trata. ¿Está relacionado con los ingresos? Vamos a tratar de hacer unos ejercicios prácticos por esta vía, que todos nos hemos tenido que el último año con la pandemia acoplar a dar conferencias y capacitaciones por esta vía, pero claro, está relacionado con los ingresos. Está demasiado relacionado con los ingresos. Y diría yo, está relacionado con un concepto clave que tenemos que dominar, tanto quienes estén en el área de cumplimiento como quienes no estén, que es el origen de los fondos. Cuando hablamos de la debida diligencia, hablamos del objetivo. Y ojo, estoy hablando de debida diligencia, pero no les estoy diciendo debida diligencia en prevención del lavado de activos, porque la debida diligencia puede abarcar mucho más, no solamente el concepto en prevención, en el concepto también en lo que busca, cuál es el objetivo de la debida diligencia. Me gusta utilizar el término de poder abrir justamente el concepto y no quedarnos en un solo enfoque establecido. Identificar señales de alerta, sí, obviamente, un objetivo de la debida diligencia con los procesos adecuados. Con el análisis adecuado podría permitirnos detectar señales de alerta, que es el primer paso para salvaguardar a la compañía. Filtros en selección de clientes, sí, también. Conocer a sus clientes, know your client, típico, o sea, si lo queremos decir en inglés, que está sumamente posicionado en toda la región. Conocer al cliente. ¿Quién es el cliente con el cual voy a realizar una
transacción, una operación comercial, conocer a los proveedores, obviamente, conocer a los empleados, socios y accionistas y mitigar los riesgos. Pero ¿por qué estamos hablando de conocer al cliente, conocer al proveedor, al empleado, socio y accionista? Como que suena que los miramos mal. No, no se trata y tenemos que quitarnos y no caer en el estigma de que se considere que son personajes inadecuados en el funcionamiento, en las operaciones empresariales. Para nada. Si el cliente es el corazón de la empresa, si no hay ventas, ¿cómo la empresa sigue creciendo? Lo que hay es que tener mucho cuidado de que la empresa no tenga procesos de control internos débiles y que mañana sea utilizado por terceros para lavar dinero. Porque entonces, aunque no haya querido ser parte y aunque no haya tomado la decisión de ser parte, al no haber cumplido con las normativas establecidas para el efecto en cada país que lo tienen, ¿ya? Ecuador tiene la suya, Perú, Colombia, México. Entonces, al no haberlas cumplido, pues deja la puerta abierta de que en el caso hipotético, que no es lo que se espera, ocurra un evento de lavado de activos en el que se utilizó a la empresa, ¿cómo se defiende? Entonces, es importante leer, conocer, aplicar, aprender. Los proveedores, tenemos ya a nivel de toda la región muy claro los escenarios de empresas y de facturas fantasmas. Hay que hacer un filtro. Conocer a empleados, socios y accionistas. Y no se trata de estigmatizar ni a los socios ni a los accionistas, porque son quienes arriesgan su dinero propio para poder hacer crecer, invertir en un proyecto, en una empresa. No se trata de eso, pero el día de mañana pueden haber nuevos accionistas y los que están el día de hoy quisieran que hubieran los controles necesarios para que los nuevos también cumplan con los mismos lineamientos de cuidado. Entonces, en ese sentido, son prácticas sanas de cuidado en función de la empresa. Y mitigar los riesgos, que vamos a hablar de riesgos. ¿Qué significa esto? ¿Qué información mínima hay que solicitar? La información mínima de solicitar estarán en los formularios de debida diligencia. Para el efecto, obviamente, cada país tiene su normativa establecida. Y todos los países coinciden dentro de los documentos de debida diligencia. Voy a hablar, empezando por clientes, de preguntarle los ingresos. De preguntarle los ingresos. Pero ojo, no solamente se puede quedar con el casillero de los ingresos. Hay otros formularios, dependiendo del sector económico, que los países sí manejan, que es una pequeña información patrimonial, que es sobre la cual vamos a ver ahorita cómo se la puede potenciar, cómo se la puede manejar en función de un mejor análisis. Recordemos, ¿y para qué están los formularios y los procesos de debida diligencia? Y ojo, no olvidarnos de la recomendación 1 del GAFI. Todos estos procesos tienen que ser con un enfoque basado en riesgos, ¿ya? De hecho, las normativas deberían estar y deben ser, así se están manejando. Obviamente, estamos en una situación a nivel de varios países que están cursando por las evaluaciones nacionales de riesgo, la observación, las mejoras, todo lo que contribuye a un paso más adelante, a seguir evolucionando, a seguir tratando de tener un control óptimo y un control eficaz dentro de los procesos de prevención, lucha contra el lavado de activos y también lucha contra la corrupción, que es otro mal que nos aqueja, especialmente en los países. No digo, hay iberoamericanos, lamentablemente, hay de todo como en botica, pero de eso se trata, de seguir luchando. Y en este sentido, no podemos ser ajenos y por eso hablamos del riesgo reputacional y del riesgo legal, que al no tener los controles eficientes o no tener los controles adecuados, aunque no sean parte, pueden caer en este riesgo. Entrando en materia del incremento patrimonial, que es lo esencial de este webinar, he puesto un gráfico aquí que ustedes lo podrán ver, que es el año, que es la comparación de 2 años, año 1 y año 2. La barra azul son los activos, la barra poco anaranjada, rojiza, son los pasivos y la barra ploma es el patrimonio. Entonces, cuando hay fluctuaciones en cuanto a un año al otro de estas variables, que terminan siendo en el patrimonio, por eso es incremento patrimonial. El tema es y la pregunta es, ¿y está justificado?
sea, es la pregunta clave a la que tenemos que llegar. ¿Está justificado este incremento patrimonial? Y hay fórmulas que nos permiten, hay unas tres, cuatro que hemos podido revisar. Voy a plantearles una que es la que me gusta mucho, que internacionalmente también se conoce. Y juristas en su momento también la aplicaron, como Dino Harash y compañía, sobre el respecto. ¿Qué es la renta? La renta es igual al consumo más el incremento patrimonial. R igual a C más la fluctuación, el incremento patrimonial. Esta fórmula que se las comparto es esencial. Les va a servir muchísimo para ejercicios que hagan cuando comparen un año con otro en cuanto a la fluctuación o al incremento o al decremento, ¿verdad? Porque también puede reducirse el patrimonio. Y si se reduce el patrimonio, puede ser también una señal de alerta, también lo puede ser una señal de alerta. ¿Bien? Vamos a tratar de hablar un poco al respecto. Entonces, en este sentido, esta fórmula es sumamente importante entender, y hagámoslo un momento más sencillo, la renta es igual al incremento patrimonial, dejemos la variable consumo de lado solamente para ver en función de los bienes adquiridos, porque un bien adquirido puede estar sustentado, cancelado, pagado por ingresos propios o por dinero prestado, ingresos y préstamos. Cuando son ingresos propios, lo que hay que apuntar a observar dentro de las competencias y los alcances que rige cada normativa de cada país, si las fuentes se pueden detectar si son lícitas o ilícitas. Y los préstamos, obviamente, con la documentación de respaldo, porque puede ser un préstamo del sector financiero, como puede ser un préstamo de un sector que no sea el financiero, puede ser de otra empresa. Entonces, ahí empezamos a tener una cadena que se enlaza de cuenta a cuenta, donde termina estructurándose la ruta del dinero. La ruta del dinero no significa que es dinero mal habido, es el traslado del dinero de una cuenta, de una posición, de un país, de una compañía hacia otra, y así sucesivamente puede haberse dado de una cuenta bancaria, de un banco hacia otro. Lo importante es entender el origen de los fondos. Si el origen de los fondos, lo que vemos aquí, fuentes lícitas y fuentes no lícitas. Y aquí hay un apalancamiento que considero importante y se los comparto a ustedes, que es la radiografía tributaria. Porque la radiografía tributaria nos da un primer input, un primer alcance para poder tener una concordancia entre el perfil económico, la solvencia económica que le haya permitido adquirir, tener los ingresos para adquirir el bien, con su perfil tributario, porque a razón de cada país y normativa de cada país, los ingresos los vamos a tener como ingresos gravados y no gravados. Entonces, dependiendo del país, analizaremos si los ingresos debidamente, formalmente registrados, cumplieron su rol de pagar el impuesto correspondiente, y a la vez esa radiografía tributaria nos permite ser una base de análisis para entender el origen de los fondos. No es 100% y ahí acaba el análisis, no, pero es un primer impulso importante para entender el origen de los fondos. Porque el origen de los fondos no es la cuenta bancaria de donde proviene el dinero y se dirige a otra cuenta bancaria para haber adquirido un bien inmueble o un bien inmueble. El origen de los fondos debe considerarse la demostración documentada, formal, de los ingresos que ha recibido la persona para haber adquirido posteriormente ese bien. Eso es importante. ¿Qué debe ser el origen de los fondos? El constatar eso, precisamente su perfil económico, y su perfil económico no va a estar en un estado de cuenta bancaria. Su perfil económico va a estar junto con el estado de cuenta bancaria, también acoplar dentro del análisis su radiografía, su perfil tributario, tributario, fiscal, impositivo, como lo queramos denominar en los países. Vamos viendo un ejercicio. Sé que el tiempo nos queda corto para esto, pero vamos viendo un poco de ejercicios. Aquí les pongo un fideicomiso inmobiliario. Estamos relacionados con los términos. Puede ser también un promotor inmobiliario, puede ser una constructora, o puede ser justamente una empresa que se dedique al sector inmobiliario, sujeto obligado. Que se dedique, pues, obviamente a la venta, transferir las viviendas y obviamente recibir un dinero. Generalmente esto se lo hace a través de la figura de entradas y obviamente el resto a través puede ser de una hipoteca.
Generalmente, no siempre es así. Llama la atención cuando se paga todo de golpe, pero el que llame la atención o que sea una señal de alerta no significa necesariamente que es un delito. No, es una señal de alerta y por lo tanto toda la señal de alerta se revisa. No es que se condena, se revisa. Incluso los sujetos obligados dentro de sus procesos establecen dentro de sus análisis una conclusión que puede ser un ROI o puede ser un ROS, ¿verdad? Un reporte de operaciones sospechosas, también se lo maneja ese término en otro país, y se lo transmite esa información a su ente rector a nivel del país para su respectivo análisis, su respectiva conclusión o a su vez su correspondiente seguimiento de verificar si lo reportado en esa foto, en ese ROS, significa o no significa, pues, un hecho de un lavado de activos ya establecido. En este caso, 450 mil dólares, el valor de un departamento, se da una entrada de 135 mil dólares, cuotas en 12 meses, dividido para 12 meses, el comprador es una persona jurídica. Y claro, ¿cuál es la información que se solicita? El formulario de debida diligencia. Y los ingresos anuales registrados en el formulario, porque todos los documentos de debida diligencia, creo que todos, en los que estaba revisando en todos los países, por lo menos tiene el casillero de ingresos anuales o mensuales, pero tiene el casillero de ingresos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuáles son las etapas, los pasos? Sí, tenemos el formulario de debida diligencia del cliente, que puede ser persona natural o persona jurídica, persona moral, en otros países. Se tiene que revisar esta información, porque el formulario no se puede caer en el error de recibirlo, archivarlo y ya está. Se lo tiene que revisar. Y a través de la revisión de información que pueda ser pública, hay países donde tenemos información pública donde podemos contrastar. Dentro de los procesos también se pide que adjunten documentos específicos al formulario que están llenando. Se establecen las conclusiones en cuanto a la comparación. Al ser una persona jurídica, tenemos una radiografía de un estado financiero, activos, pasivo, patrimonio y los ingresos y los gastos. Y recordar que dentro de los activos hay cuentas principales que tenemos que ver cómo se están moviendo: bancos, cuentas por cobrar, activos fijos, otros. Pasivos y patrimonios, obviamente, cuentas por pagar a terceros, accionistas, y los ingresos y los gastos. ¿Por qué? Porque dentro de esta correcta lectura de los estados financieros que se haga, que no es que se coja un estado financiero y en 5 minutos lo tenemos, no, no se trata de eso, pero dentro de esta correcta lectura que se haga, posterior puede ser con un enfoque basado en riesgos para poder seleccionar dónde existe una debida diligencia reforzada y dónde se revisa mucho más profundamente, vamos a encontrar las fuentes y los usos, es decir, el dinero que entró a la compañía y el dinero que salió de la compañía. Y aquí tenemos cuentas sensibles en cuanto al dinero que entra y que sale, como las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y también, mucho ojo, con los ingresos y los gastos. Recordemos que por tranquilidad de las compañías hay que cuidarse mucho sobre operaciones fraudulentas, operaciones fantasmas que puedan terminar siendo un fraude en perjuicio de la empresa. Un ejercicio 2, ya vamos a acoplar esto al análisis patrimonial. De hecho, lo que estamos viendo aquí es patrimonio dentro de la empresa. También podemos hacer un análisis del patrimonio dentro de la empresa. En el ejercicio 2 tenemos la adquisición, compra, pago de obligaciones, mercado bursátil, por 3 millones de dólares. Y el comprador es una persona natural. La información a solicitar, obviamente, el formulario de información de debida diligencia. Y aquí tenemos una arista importante: ingresos registrados en el formulario, 150 mil. Con ingresos registrados en el formulario de 150 mil, ¿puede adquirir 3 millones de dólares? Todos lo están pensando y la respuesta es sí, sí puede. Sí puede siempre y cuando exista información adicional que no la tenemos aquí, que hay que solicitarla. Porque se entiende que también y desde mucho antes de los formularios de debida diligencia en función de precautelar, en función de la prevención del lavado de activos, estaban formularios que nos permitían verificar la solvencia económica del cliente. Es decir, que ya estamos conectados con el concepto. El concepto no es nuevo. Hay algunos países que de repente el hacer este tipo de guías de presentación a la cual me estoy ahorita exponiéndoles reacciona un poco con la barrera. ¿Y por qué?
pero no es mi función. Si ya viene del banco, ¿por qué lo voy a hacer yo? No. Si son sujetos obligados, también tienen que hacerlo. Y ojo, y aunque no sean sujetos obligados, la mayoría de los países en Latinoamérica ya cuentan en este momento con normas para la ejecución del buen gobierno corporativo. Y en estas normas para la ejecución del buen gobierno corporativo también existe, y lo digo por el caso de Ecuador, también existe la figura de un oficial de cumplimiento que no es necesariamente la misma figura del oficial de cumplimiento de sujetos obligados, pero es un símil y tendrá que prepararse de la misma manera. Y ese prepararse de la misma manera es un perjuicio o un beneficio para la empresa. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar los paradigmas del beneficio de la empresa. Los controles no son malos, ¿ya? En los años 50 hubo un doctor de criminalística, de inteligencia, psicólogo, que expuso su teoría del triángulo del fraude y hablaba que para que exista el fraude deberían haber tres elementos claves, ¿verdad? La racionalización, la motivación y la oportunidad. Y la parte que nos conlleva a nosotros entenderla y cuidarla es justamente que no exista esa oportunidad dentro de las empresas, esa vulnerabilidad dentro de las empresas o esa vulnerabilidad dentro del sistema. Y ahí entra obviamente los organismos de control también para poder cubrir y poder establecer procesos que permitan hacer mejores filtros. El problema no son los filtros. El problema es no entenderlo. El problema no es que existan controles y que pensar que el resultado de esos controles excesivos, entre comillas, a veces se lo piensa así, entorpecen la dinámica comercial de las empresas. En el momento que lo dominan, lo saben, lo conocen, es mucho más ágil. ¿Sí? Es mucho más ágil y se comprende el porqué. Un punto, vuelvo y repito, no se trata de estigmatizar, pero un punto importante que se los comparto en el control de los flujos financieros que se puedan dar y de su procedencia y del origen del dinero, es justamente en las inversiones, en los préstamos a las compañías por parte de sus accionistas. Tanto cuando sea un aumento de capital, cuando sea un préstamo, porque el préstamo, el accionista que presta plata, inyecta plata a una compañía para desarrollar un proyecto, que puede ser un proyecto inmobiliario, inversión, una concesionaria de vehículos, etcétera, es loable, está arriesgando su dinero y eso hay que mirarlo así. Sin embargo, es sano y es práctico hacer estos procesos de debida diligencia y controles en función de decir, bueno, ¿y de dónde proviene también este dinero? Pongámoslo en un ejercicio sencillo de barras que quería presentarlo. El accionista de una compañía, ABC, presenta los documentos de debida diligencia del año 19 y 20 con la siguiente información. Y en las barras ustedes van a poder ver ingresos en color azul y gastos en color anaranjado del año 19 y del año 20. Aquí hay una particularidad, los gastos son levemente más altos que los ingresos anuales. ¿Eso de por sí ya revela un delito de lavado de activos? No, no. O sea, hay que hacer un análisis correcto. Puede que un año en particular, estamos incluso en pandemia, hayan habido más gastos que ingresos y por lo tanto eso se llama endeudamiento, ¿verdad? Y a quienes están en el área contable pueden decir, bueno, a lo mejor tenía recursos, tenía ahorros, tenía cuenta en bancos, pero entonces ahí juega un papel importante la información patrimonial establecida que de acuerdo a cada normativa y de acuerdo al manual de prevención de lavado de activos que se ejecute en cada institución, pueda tener su histórico y su análisis. Entonces, aquí, si se dan cuenta, sí tenemos la información de bancos, de cuentas por pagar, de inmuebles y de patrimonio y de pasivos, pero en el año 19 y en el año 20 los valores son cero de bancos y de cuentas por pagar. Y en el año 20 aparece un inmueble de 200 mil dólares, porque esta escala está hecha en miles. Entonces, un momento, si mis ingresos son por debajo de mis gastos, por debajo de mis gastos, si no revelo endeudamiento en cuentas por pagar históricas, si no revelo ahorro en bancos históricos, y de un año a otro aparece una adquisición de un bien inmueble en 200 mil, es una señal de alerta. ¿Y qué herramienta nos dio la pauta? La información patrimonial básica, sencilla. No nos compliquemos en primera instancia. De hecho, los bancos lo manejan. Los bancos creo que ya tienen mucha experticia en el tema y piden esta información y tienen su histórico, obviamente, su récord ahí guardado.
el histórico de los clientes. Entonces, llama la atención de dónde salieron los recursos para haber adquirido una vivienda de 200 mil, que por lo tanto va y corresponde en el año 20 el patrimonio. Y ante esta radiografía, ¿qué pasa si el accionista presta a la compañía y la compañía necesita para una inversión casi $1 millón más? Entonces, sí se enciendan las señales de alerta, cuidado, y para los casos donde en los países que sí ejecutan esta revisión, importante crear la cultura para que no suene a una intromisión a la reserva de información propia que puedan tener las personas con justo derecho. Ya vamos a hablar de eso. Poder explicarles, poder tener el sigilo de la información también, quién maneja esta información dentro de las compañías, ya para la tranquilidad al momento de los análisis, porque cuidado, así como está la foto, yo digo la foto, esto puede ser un falso positivo. Un falso positivo si por desconocimiento o por resistencia no se llenó correctamente los formularios de debida diligencia. Entrando un poco más y ya expandiéndonos más allá del formulario de debida diligencia y de los sujetos obligados, aquí tenemos la radiografía de tres información, declaración patrimonial, como queramos verlo, año 18, 19 y 20. Y tenemos cuentas básicas. Ya, para no extendernos tanto, porque la contabilidad tiene muchas más cuentas, obviamente. Esto no se trata de un plan de cuentas para una persona natural, sino se trata de tener las variables más importantes para entender los flujos y las fluctuaciones. Tenemos el color café, que es el patrimonio. Ustedes ven cómo ha ido fluctuando del 18, sube al 19, casi en $800 mil, la escala está en miles, y luego baja prácticamente $1 millón. ¿Eso nos dice algo? No, no nos dice nada más que hay que revisar las otras variables. Eso es lo que nos dice. Y ahí tenemos, obviamente, la cuenta de pasivos, las cuentas por cobrar. Miren que las cuentas por cobrar y la cuenta banco. Tenemos dos bancos. Banco en Ecuador, me he puesto el ejemplo, en el país y uno y en el país dos. Y tenemos el banco en Estados Unidos. Y estos son saldos. Son saldos al corte que para el efecto del ejemplo es al 31 de diciembre. Ojo, esto que estamos haciendo ahorita también, y ahí sí entran todas las personas naturales que están en el sector público con las declaraciones patrimoniales por las contralorías respectivas de cada país. Entonces, es una información valiosa que les permite hacer un análisis porque ser funcionario público no significa que sea algo malo, pero significa que sí hay que someterse a cierto lineamiento más de revisión, porque hay que entenderlo así, porque el problema de la corrupción, lamentablemente, está en todos lados. No solo en lo privado, también en lo público, en todos lados. Y de hecho, hay que entender que para que exista corrupción en el sector público, también debió haber existido en el privado. Este tema aparte al respecto. Entonces, ustedes ven la fluctuación del Banco Ecuador 1, 450 mil, se mantiene al año 19, pero luego baja al año 20. Mientras que el Banco 2 baja de 130 mil a, sube a 560 mil. Esa fluctuación, esos 300 mil y más que suben en el Banco 2, que no están relacionados al Banco 1 y que no es dinero que viene del Banco de Estados Unidos, tiene que estar relacionado con cuentas por cobrar, o tiene que estar relacionado con ingresos. Entonces, nuevamente, el ingreso. El ingreso está relacionado con el documento de debida diligencia. El ingreso está relacionado también con la radiografía patrimonial a la que nos estamos refiriendo. Y así luego entender que cuando hay un incremento patrimonial llama la atención, pero cuando hay un decrecimiento patrimonial también, porque pudiera ser, y ustedes lo ven en el año 20, ¿por qué baja $1 millón? Por consumo. Porque no está reflejado en las otras cuentas de la radiografía patrimonial. Pudiera ser que es dinero que pasa a otras cuentas que salen de la información patrimonial y ya vamos a ver qué pasa para el efecto. Importante, esto cuadrito se los comparto, me parece importante, una auditoría forense patrimonial o lo de análisis patrimonial, de auditoría forense patrimonial, nos puede dar muchas aristas y muchas puertas de investigación del origen de los fondos, la ruta del dinero, el testaferrismo. Y obviamente, el incremento patrimonial no justificado. Aterrizando un poco la figura de un proceso de revisión de análisis patrimonial, sí, tengo que tener información de las cuentas por pagar accionista. Es decir, si la persona natural es accionista, la contraparte de los estados financieros de las empresas tendrá una cuenta por pagar accionistas, ¿ya? A favor
que vendrían a ser cuentas por cobrar. Depósitos bancarios. No estamos hablando netamente, ni en este caso el corte, siempre las fotos serán los saldos, pero las fluctuaciones son importantes para ver justamente el flujo y los ingresos. Aumento de capital y aportes para futura capitalización, que es el término que utilizamos acá en Ecuador, ¿ya? El dinero que aporta el accionista a una empresa por préstamo o por aumento de capital, como vimos en el ejercicio anterior. Adquisición de bienes inmuebles, esto es lo que más se trabaja, lo que más se pregunta, pero hay que abrir el abanico hacia las otras variables que estamos hablando. Y obviamente las inversiones en fideicomisos, compras de bonos, obligaciones y otros documentos negociables en bolsa. Son cinco de los principales, no digo que son todos, pero son los principales variables que al tener movimiento debe de explicarse, ¿sí?, el origen de los fondos. Una revisión de la persona natural con un perfil tributario, incorpora el concepto tributario económico, donde la valoración y la revisión entre dos años, tres, cuatro años, nos da incluso otras aristas como la ruta del dinero. Y esto, al resultado de la auditoría forense, nos puede determinar si existe un incremento patrimonial justificado. Si existe, sí, o si no está justificado, no. Esto es cuestión de cultura. Esto es cuestión de cultura y yo lo digo así, dentro de los paradigmas que tenemos, porque este es un tema muy sencillo. Tengo algunos colegas que no están muy de acuerdo y tienen toda la razón de tener sus temores en cuanto a qué podría pasar si existiese una exigencia más severa en todos los ámbitos, más allá de los entes de control, por ejemplo, también en los documentos de debida diligencia. Tendría el temor de que esta información sea pública. El tema de la inseguridad es válido. Por eso el tema del sigilo, tanto de los sujetos obligados, de quienes realicen estas investigaciones, estas análisis, yo le llamo parte de lo académico, pero termina obviamente en un tema de investigación técnico, ¿no? Y quizás la lista más importante en cuanto al temor es un posible creencia de que al dar esta información al gobierno, el país, cualquiera que sea que esté en la región, tenga mucha información sobre el patrimonio de la persona, vea esta información como una fuente y una oportunidad para establecer un impuesto que ya ha ocurrido en algunos países sobre un impuesto al patrimonio. Y claro, ahí entra el debate. ¿Por qué cobrar el impuesto al patrimonio cuando ya se pagó el impuesto a la renta? Porque el patrimonio está directamente correlacionado con los ingresos y los ingresos debieron ser formalmente declarados y de acuerdo a la normativa tributaria vigente de cada país, tuvieron que haber pagado o no pagado un impuesto, dependiendo si estaban o no estaban exentos. Y esa formalidad que establece la oportunidad de acrecentar un patrimonio legal, formal, en base al esfuerzo, ¿por qué ahora se puede pensar, y es el paradigma que existe, totalmente válido a la discusión, de implementar un impuesto al patrimonio? Bueno, la respuesta, que no es del todo satisfactoria, y que lo he conversado con colegas en otros países, es que se reconoce que no por una deficiencia en las administraciones tributarias, sino que realmente no es tan fácil tener un control del 100% para verificar que no existan defraudaciones tributarias, defraudaciones fiscales, se suple esa brecha de la que no se pudo de alguna u otra manera tener el control, ojo, porque de repente va un poco más allá de la capacidad instalada que cada día las administraciones tributarias de todos los países tienen que fomentarlos y seguirlos perfeccionando, y se traduce sencillamente en una respuesta única de un impuesto a esa brecha. Considero que es un tema bastante bueno de discusión, donde la oportunidad de las administraciones tributarias está justamente en trabajar con la base de la información que tiene, y me vuelvo a presentar en el enfoque de la recomendación 1 del enfoque basado en el riesgo. No nos olvidemos que existe, y nos quedan pocos minutos para las preguntas, voy a avanzar un poquito rápido, la ley de extinción de dominio que ya se ha estado adaptando, implementando en todos los países, hay algunos pocos que ya lo tenían y el resto ya lo venía adquiriendo, la ley de extinción de dominio, que es una recomendación internacional en función de la lucha contra la corrupción, tiene sus aristas, creo que yo, más positivas que las controversias,
pero la clave de esto va a ser el desafío de los operadores de control en cuanto a entender cómo funcionan las fluctuaciones patrimoniales de la mano con el resto de la normativa y la revisión sobre la cual se va a ejecutar al final un proceso de extinción de dominio. Ese es un desafío muy grande, muy técnico, en el cual tendrán que especializarse constantemente. Lo que les había mencionado, el análisis financiero, ¿quién lo ejecuta? Principalmente, si estamos hablando de sujetos obligados, el oficial de cumplimiento. Debe tener todo el apoyo institucional y debe dársele la oportunidad de la capacitación, mucha capacitación. De esta manera podrá el oficial de cumplimiento ejecutar en cada país, de acuerdo al alcance y la obligación de cada normativa de cada país, que seguramente irá cambiando en el tiempo. Eso hay que entenderlo. Va a ir cambiando en el tiempo, va a ir perfeccionándose, va a ir demandando más esfuerzo del oficial de cumplimiento, su experticia para familiarizarse y establecer conceptos dentro de sus revisiones y manejar terminología que ya se está manejando como usos, fuentes y la ruta del dinero. Finalmente, y antes de entrar a las preguntas, yo les agradezco mucho esta breve oportunidad de comentarles el desarrollo de esta temática. Se me queda muchísimo, muchísimo en tras bastidores porque los ejercicios son mucho más extensos. Sé que he ido muy rápido, pero los dejo con una frase final. Porque realmente, como les dije, el conocimiento no es estático, sigue evolucionando y lo que hoy estamos viendo, un par de años lo vamos a ver y lo vamos a ver diferente o lo vamos a ver de una manera más desarrollada, creo yo, incluso los temas que hemos hablado hoy. Así que los dejo con una frase final: los cambios son como grandes olas, podemos pelear contra ellas, pero siempre será mejor aprender a surfear. Así que les agradezco mucho, voy a dar la sección de preguntas. Hay algunas que ya se han establecido, hay otras que todavía no. Voy a tratar de leer algunas. Ah, saludos de Uruguay, de Guatemala. Me honran mucho poder compartir este momento con ustedes, de España también. Bueno, más que todos los saludos. Costa Rica, Chile, Colombia y aquí están las preguntas. Dice, consulta, persona natural, ejemplo empleado, presenta el formulario de debida diligencia con un alto volumen de patrimonio, pero los ingresos del último año no dan la razón de haber obtenido ese patrimonio de forma legal. ¿Puede solicitarse información de años anteriores? Bueno, yo creo que años anteriores, ¿hasta cuándo? Porque si hablamos que los últimos años no van en relación a un patrimonio que ya lo tiene aparentemente de años atrás al que están ustedes haciendo una revisión, podría haber sido incluso una herencia que lo tuvo muchos años antes. Lo primero que sería es justamente la explicación. O sea, bueno, explíqueme y de acuerdo a esa explicación válida, ver si se le pide algo más de información. No se trata de estigmatizar. Ah, el empleado es el enemigo. Ah, el cliente es el enemigo. Ah, no, no caigamos en eso. No caigamos en eso. Pero no caigamos en la ingenuidad tampoco de decir, vamos a tener las puertas abiertas, no tenemos seguridad y que entre y salga y se lleve lo que quiera, quien quiera. O sea, tampoco es esa la figura. Dice, consulta, teniendo en cuenta que en algunas empresas el volumen de proveedores que se ingresan son mayores al equipo de trabajo, ¿podría realizarse auditorías forenses patrimoniales? Bueno, vuelvo y repito, proveedores de debida diligencia, aquí no hemos hablado, pero entra un campo importante que va a ser su sistema de prevención de riesgos. Y ojo, no quiere decir que su sistema de prevención de riesgos solamente sea para sujetos obligados. Estamos hablando que esto ya se amplía y da la oportunidad también a las empresas a ejecutarlo, haciéndose en sujetos obligados. ¿Y por qué no implementar una matriz de riesgo? O sea, si pensamos que todo esto lo vamos a hacer manualmente uno por uno, el trabajo va a ser muy extenso. Dos claves importantes. Recomendación 1 del GAFI, enfoque basado en riesgos. Y 2, una matriz de riesgo que le permita de manera técnica seleccionar y ampliar la información en los casos que ameriten.
Buenas tardes, desde las pequeñas empresas en las cuales se llevan doble contabilidad, ya de por sí ya está eso malo, pues, ¿no? ¿Cómo se configura el lavado de activos y qué tiene que ver con el enriquecimiento ilícito? Bueno, habrán dentro de los organismos de control la forma de detectar aquellas operaciones financieras y no financieras que quedan fuera del registro contable. Pero como lo puse en su momento, la declaración el análisis patrimonial y vimos en el gráfico, ¿qué pasa ahora con la información de intercambio de información financiera de la OCDE, los CRS, que se maneja a nivel de todos los países, 125 países? ¿Qué pasa con la información patrimonial que ya se cuenta, con la que ya se cuenta establecida, declarada, Contraloría o a través de otras figuras de control de administraciones tributarias? No significa que se ha hecho un mal proceso de control, no, significa que no se declaró todo lo que tenía que declararse. Y en este punto no se trata de hacer un juicio de valor, se trata de analizar la foto. No está toda la información real. Por lo tanto, ya una omisión. Pueden haber sanciones muy severas por esa omisión. Pero lo más importante es que se detectó esa omisión. Una persona natural que revela información de sus fuentes y de sus estados financieros, de sus cuentas bancarias, y no declaró una que está en otro país con el cual estamos empezando a hacer cruce de información, va a ser muy interesante el resultado y es un gran desafío que van a tener las administraciones tributarias de todos los países, pero a la vez una gran, gran oportunidad de transparentar qué es lo que se busca. Bueno, me gustaría seguir leyendo más. Creo que hay la oportunidad de que me las puedan remitir por correo electrónico porque quedan grabadas aquí. Y yo les agradezco mucho. El tiempo se nos ha ido un poquito corto. El tema realmente, en la experiencia que lo he podido manejar, lo he manejado en 8 y 16 horas. He tratado de ser lo más resumido posible, pero darles algunas aristas para que ustedes también, que están en toda la capacidad, puedan seguir desarrollándolas. Así que yo les agradezco y como dice aquí el último mensaje, qué pena que tan poco tiempo, sí, la verdad que sí. Por ahí esto va a estar grabado, igual está el correo de contacto y a nivel profesional. ¿Por qué no seguirlo desarrollando? ¿Por qué no seguirlo desarrollando? Creo que es importante. El conocimiento no tiene que ser de una sola fuente, de una sola institución, de una sola persona. El conocimiento tiene que abrirse para que sea la oportunidad del desarrollo de las sociedades. Es mi pensar, así que los dejo. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo, aunque no hemos podido interactuar un poco más. Cuídense, el tema de la situación de salud a nivel mundial está difícil, así que mis buenos deseos y bendiciones para todas sus familias y estamos a las órdenes, ¿no? Sí, y seguramente ver un poco más de casos prácticos. Muchas gracias y éxitos a todos.